Soy Miguel Ángel Arrúa, de Monte Carlo, nacido y mal criado, como dice la gente, ¿no? Acá en Monte Carlo. Soy un apasionado del 600. La verdad que es un auto que me gustó, lo conozco muy a fondo, en todos los sentidos, tanto en como la parte técnica y lo que se refiere a automovilismo deportivo. Tuve la posibilidad, ¿no es cierto?, de correr varios años en la FEMA, la Federación Misionera de Automovilismo, en la categoría promocional 850. Así que conozco bastante el comportamiento del vehículo, ¿no es cierto?, cómo se comporta yendo de paseo y exigiéndole a los límites. Así que me siento muy feliz y por tener el Fiat 600 y creo que es mi pasión y no lo voy a dejar hasta que pueda dejar de manejarlo. En el año 80 me compré el primer Fiat 600 en la ciudad de Córdoba, un modelo 72, que también me acompañó mi amigo el mecánico, que fuimos, lo trajimos de tiro de Córdoba con un Falcon. Mi Fitito es un modelo 81, es un S, que lo compré a una docente que era acá de Monte Carlo, que lo conocía muy bien, ¿no es cierto? Y el auto lo conozco a fondo, que no tiene ni un golpe de lo que realmente sufren los 600. Yo lo compré en el año 2003 y así lo mantengo hasta ahora, ¿no es cierto? El vehículo estaba realmente en muy buen estado cuando lo compré. No tuve mucho que hacer en la parte de compacto y chapa. El vehículo está totalmente original, excepto lo que se ve en la imagen, ¿no es cierto? El rodado, que le cambié al rodado 13. Las llantas no son originales. Y bueno, algunas mejoras le hice en la mecánica, ¿no es cierto? Pero siempre manteniendo la línea estándar, porque considero que el 600 es uno de los problemas fundamentales, la temperatura, y bueno, eso logré controlar perfectamente y mi auto está estándar en ese sentido. Le hice algunas mejoras en el motor, que realmente todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, que eso es de mucho tiempo, te lleva de pruebas y pruebas para lograr el objetivo. Y yo logré en este auto tener un motor hoy de 1000 centímetros cúbicos, con alguna reforma básica para que no me afecte al lo normal que es estándar, ¿no es cierto? Como le llevé los cilindros un poquito, le agrandé un poco. Estoy ocupando otro cigüeñal, con la cual es un poquito más largo, y con eso logré 1000 centímetros cúbicos, sin tocar la obviamente el tapacilindro y nada, teniendo el estándar, porque me interesa mucho el consumo, que hoy sabemos que tiene su costo, ¿no es cierto?, el consumo. Y como uso mucho para viajar, y ese me dio muy buen resultado, tengo la satisfacción de poder viajar en la ruta en forma casi normal, entre 130 y 140 yo viajo normal. Otra cosa quiero comentar, que hoy se nota que el color no es el original, ¿no es cierto? Tuve una anécdota ahí con un amigo que, bueno, yo me ausenté una semana de Monte Carlo y le dejé el vehículo como para que me pegue una pulidita al auto, y tenía unos rayones, qué sé yo, que me haga unos retoquecitos. Y como no consiguió el mismo color, el mismo tono, me cambió la pintura completamente, me pintó totalmente el auto, y realmente me agarré una desilusión cuando vi a la semana que volví de viaje y encontré mi auto en ese estado. Me agarró una desilusión terrible, ¿no? Pero bueno, por eso hoy no cuenta con el color original, porque lo tenía realmente el color de fábrica, que es una belleza, el color Fiat rojo, es lo que más me gusta, ¿no? Lo tengo como objetivo, no sé si a corto plazo o a largo, porque sabemos, ¿no es cierto?, que los costos hoy manejan, esos son los que mandan. Y estoy en contacto con una persona que la idea es colocar una caja quinta sin cambiar la caja original del Fiat 600, porque yo no quiero sacarle la línea de lo original, ¿no es cierto? Así que estoy en tratativa ahí por un cuádruple de quinta,
Y bueno, y después yo creo que con eso, con 1000 centímetros cúbicos y una caja de quinta, me gustaría agarrar la ruta y viajar. A la playa, a Brasil, me fui varias veces con el auto y realmente que una satisfacción. El brasilero le gusta muchísimo el Fiat 600 porque como no conocen, no hay allá, realmente no entendían que cómo yo podía haber ido con un Fiat 600 a hacer 1000 kilómetros que tenemos de acá hasta la playa, ¿no? Y me fue muy bien. Es más, como anhelo también te comento que me llegué a cubrir una semana de estadía en departamento, haciéndole pasear a la gente una cuadra o dos cuadras ahí en Camboriú y en San Francisco. Que la gente quedaba muy entusiasmada y quería que le dé una vuelta, querían pasear, querían... Y bueno, hice mi recaudación ahí, digamos, y me cubrí una semana de estadía en Brasil. Tengo una anécdota también con el Fiat 600 que a veces uno deja pasar y no se toma el tiempo que corresponde. Todos sabemos que el Fiat 600 es un auto y en el momento que uno sale a la ruta es un arma, como todo auto, ¿no es cierto? Es un arma. Y yo tenía un problemita de freno en el Fiat y mi mecánico me insistía, Miguel, reparar ese freno que vas a hacer macana. Bueno, en una oportunidad me iba al Dorado con el mismo problema, seguía con problemas de freno, a la ciudad del Dorado, que queda acá distante a 30 kilómetros. Y tuve realmente una sorpresa que cuando llegaba al Dorado, en la ruta, en la calle Fundadora, a la altura de la cárcel, está enfrente la técnica, la verificación técnica de los vehiculares. En ese tiempo no tenían portones. Cuando me aproximaba a la altura de la técnica, me sale un camión con acoplado, cargado con madera, y no me dio forma de parar y mi freno no me respondió para nada. No tuve otra opción que tratar de esquivarle y no había muchas opciones, muchos lugares. Por lo tanto, encaré la verificación técnica. Con tanta suerte que no había ni un auto estacionado porque ya era fuera de hora de trabajo, digamos, de la técnica, que eran ya cerca de las 7 de la tarde. Y pasé la fosa. Calculo que a 70, 75 kilómetros por hora habré pasado la fosa de la técnica, que para el fitito es complicado porque es una fosa para camiones, que es muy larga y bastante ancha. Con el fitito tenés 5 centímetros de margen de la trocha. Y bueno, tuve la suerte que emboqué esa fosa y crucé por dentro de la técnica y paré a los 100 metros casi después de la técnica. Así, esa fue una anécdota que me quedó y volví después a preguntarle, quería ver si el sereno, para avisarle al sereno que tuve una emergencia, que por eso hice tal locura, pero bueno, no le encontré en ese momento el sereno tampoco, así que bueno, eso fue una anécdota que me quedó muy grabada, ¿no? Bueno, otra de las cosas que creo que me llevó a esta pasión es el agradecimiento incondicional, ¿no es cierto? En primer lugar a mi mecánico, que era Bodo Jansen, que él me llevó a conocer el fitito de punta a punta y en todos los detalles que pueden haber. Así que es un agradecimiento muy especial a esa persona que ya hoy no está con nosotros. Y después en general a la comunidad de Monte Carlo, porque también en el automovilismo deportivo tuve mucho apoyo de la localidad de Monte Carlo. Y también otra que no me quiero olvidar de ciertas personas, hoy estoy muy agradecido por me permitieron integrar el club de Fiat 600 de Puerto Rico, que hoy ya somos filial. Me siento realmente
muy orgulloso de que me aceptaron en el club y estoy con ellos, lo que sea, por negociar el FIA 600. Tengo muchas ofertas. No pasa por mi mente en este momento poder deshacerme de ese auto. Es más, yo creo que Monte Carlo cuenta con un museo. Si las condiciones me permiten, yo creo que ese vehículo va a quedar en el museo de Monte Carlo, ¿no? Esa es la idea hasta ahora. Mientras pueda andarlo, lo voy a andar. Y después, bueno, va a descansar en algún lugar que siga siendo mío.